se le pase el rodo. Pero sí está bien bonito. Pero con el sol ya se viene secando. Ay, qué lindo día. Bonito que no haya habido. Tal vez así se me seca la ropa. Como que ya mi ropa tengo poco de él. Está muy mal, que la sé. No, que tiene este hijo donde deja los sacos tirados. Bueno, ¿y vos por qué me hablas así? ¿Y bravo? Pues sí, porque me decís chambrosa. ¿Por qué sos chambrosa? Ah, decir la verdad se le llama chambre ahora, pues. Chambrosa. No. ¿Y vos? Bichito, no sé ni cómo decirte porque tienes tantas mañas. ¿Mañas cómo que chambrosa? Picardías. En vez de estar en tu casa, mira, a esta hora jalándole agua a tu mamá, haciendo otras cosas, ahí está. Fíjate que allí hay agua potable, no estoy jalando agua yo. Ah, de veras. Ah, pues sí, pero tenés mucho oficio. Ah, pues me da igual. Yo no sé ni para qué estoy hablando con vos, fíjate. Sí, ponte abajo. Ah, yo para mi casa. ¿Y vos? Sí, ahí se ve que de paso pasa. Ay, entonces, ¿para qué me estabas tratando de chismosa? ¿Por qué sos chismosa? ¿Por eso? Mira, yo no quiero problemas con vos porque vos sos apenas un niño. Entonces... ¿Un niño? Sí, un niño. ¿Qué? Ya sos un hombre. ¿Va que no? Sos un niño. ¿Y vos? Ay, yo soy una niña. Son bromas, no te creas. Sí, soy una niña, pero ya mayor. Disculpa, que ya sea mayor de edad no significa que no sea niña. Así que, disculpa. Niña, niña, niña. Ay, ay, como Dios. Mira, ¿qué hace usted con esa chismosa rechambrosa? Oh, no, no querías pelear tanto conmigo, pelear con la Mariela. Sí, con una de su porte. O sea, no, ¿no? Ni tanto, porque yo no peleo con viejas. Ay, con viejas, y ella está vencida, está ya de tan niña, vieja. Dice, ah, niña, sí. Niña, sí. Niña, dice que niña, 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 ante chambrosa que... Ay, y sale sí, y le lo de chambrosa. Un caso lo que nosotros estamos haciendo. Pues le voy a decir la verdad sur, para que le dé un castigo a esa niña que igual que usted. ¿Y qué le interesa? Pues o le gusta sí. Don Carlos, ¿ah? ¿Le gusta por esto? Me no, fíjese. A ver no. Si le gusta como a ella o le gusta para la mamá. ¡Ah! Era verdad. Mi mami tiene su marido y además ese señor ni me gusta, bien por casualidad. Entonces, ¿por qué es buen chambroso? ¿Por qué eres cosas que le interesaban, pues? ¿Ah? ¿Ah, sí? Porque no le estaba andando haciéndole eso a la gente. Ay, la gente le estaba muriendo como a ella. Una mujer ya mayor, podiendo estar en su casa. Mayor, con su marido. Más, fíjese, porque estoy chichona todavía. Ah, sí, se me va nota. A disculpar. Se nota, sí. Pues, ay, ella dice, siéntela. Ay, la niña. Por niña le voy a decir a Don Carlos. Sí. Como ella, agu, agu. Vieja chambrosa, así dígale, mira, vieja chambrosa. Niña chambrosa. Vieja chambrosa. No, ¿ah? Vieja no. Ah, vaya. Niña chambrosa. Niña chambrosa. Niña chambrosa. Ay, cuánto debe decirte. No se puede. Tú una gran vieja alcahueta es. Ay, alcahueta. Alcahueta. Pues sí. Pues sí, pero yo puedo. En vez de enseñarle a estos niños, mire, vayan a hacer eso, es no que hay haciendo picardías de niños, que por cierto ni le lucen, fíjese. Ah, pues sí, si una quiere divertirse, también andan amargadas como otras viejas. Yo me divierto, pero de maneras. Me jante. Ah, maneras, dije andar chambeando. Me jante chambrosa. Ay, sí, y usted metiche. Ay, no, porque yo no soy metiche, porque usted se metió en lo que no le interesaba. Sí me interesaba porque estaba en mi casa y no podía estar yo viendo que estuvieran haciendo pues cosas. Pues sí, pero estamos en su casa, pero no adentro. No adentro, afuera, estaba en mi patio, así, y haciéndole saber que yo no habría hecho eso. Quítese, mani.
pobre bicho, usted no sabe nadita. ¿Por qué estábamos haciendo esto? Es su manera. Ah, pero ahora no sé para las cosas. Sé que le va a ir a clara. No, mucho hielo, no se ha bañado. ¿Qué me voy a acercar? Ay, por favor, yo desde temprano me baño. Ay, usted, no como otra. Se le nota que se ha bañado. Ay, sí. ¿Por qué no me vale para ver si ay, para qué es que morir? ¿Me crees que quiero? Pues, ajá, porque voy a estar semejante hueliendo eso. Usted se atreviera a hueler. Ni aunque me pagaran 1,000 pesos. Es demasiado chambrosa. ¿Qué me está diciendo? No se puede. No se puede. Existe gente tan... No sí, chambrosa, como... chambrosa. Sí, ¿por qué? Ah, sí, bueno, sí, con lo de chambrosa. Entonces, cuando ustedes digan la verdad, van a ser chambrosos también. Pero ni siquiera de ratoncito, no como de mosco, como los tuyos. Ay, como de mosco, como mosco. Ah, sí, yo soy la que ando encima ahí. Yo soy la que ando de metiche defendiendo a la persona. Y sigue con lo de metiche, ya le dije que yo no soy metiche. No, le gusta ese bicho, pelos parados, pues, el bicho pelos que estábamos pintando. ¿Qué está pasando aquí? No, no me gusta. Ah, vaya, porque le este bicho comió son popos en la mañana, ve. Vaya, este le come son popos. Ah, vos, ¿qué pasa, hija? Ay, usted, escuincla vieja, trata de que yo le trate de usted. Ella me dijo que yo le trate. Ay, pero para mí usted es más vieja que yo, así que por eso le dije. La cara sí es una vieja, pero comportamiento peor que una escuincla. El cuerpo de una muchacha. Ay, por favor. Esa es una víbora. Ah, víbora. Y nosotros también. No le da vergüenza dos contra una, este niño. No, una a una. Este niño calladito estuviera metiendo una de ellas. Desde chiquita quieres que yo con usted y esta semejante vejez con el niño. Ay, ¿y por qué hay niños? Conmigo, pues. ¿Crees que el miedo le tengo a la niña? A la niña se la podemos tocar. ¿Cómo están defendiéndola? A la niña no se la podemos tocar. A la niña no la podemos tocar. No. Sí, mire. Un niño, dice, si fuera niño no estuviera peleando con... No me esté tocando. No me toque la señorita. Sí, también. No señorita, mira, hasta canoso tiene el pelo. Ay, señorita. Se lo ha pintado por eso, ay, señorita. Ay, ella se le ve el corte, no le ha pintado la cana. Pero yo soy una señora, donde quiera lo puedo decir. Usted está queriendo pasar por una señora. Yo estoy peleando con uno. Si es una señora, tiene que ser una señora. Ay, que no. Ay, eso no puede ser. Yo no soy una señora. Pues, y no estoy diciendo que soy de aquí, que no sé qué. Ay, mire, sí, ya, oiga, no te rebajé con eso. Así está bien, mire, le gusta la mandarina. Va a decir porque tiene pisto. Para, tenga para dinero, no te gusta. No me gusta la que no, vos, no, pues, si no le gusta de un carro, no le gusta el mentira. Mire, pues, y ella es un orgullo para ella. A ver, si no pelota está ella, porque quiere que la saque de la pobreza. No será al revés que por eso anda dándole malos consejos a la hija del señor ese para quedarse la sinvergüenza con él. No, pues deje de dar el consejo. No ande involucrando niñas así. A una amiga no se le hace eso, me disculpa. A una amiga se le enseña buenos modales. No andas burlando a los niños que andan dormidos. Es que no es necesario hacer una bayucada de para desquitarse. Comenzaron a pelear. ¡Cállese, niño! ¡No, claro! ¡Es el que anda peleando! ¡Ya, hija! ¡Compórtese usted también! ¡No, que no se puede! ¡Él es el que lo anda tratando de chambrazo a uno! ¡Y ahí se hace el inocente! Tiene razón, tío. Se levantaba así y se iba, ¿cuántos nos iban a burlar de él? Eso es una burla para un cipote así. Pero pues sí, usted, pero ese era algo de nosotros, ¿va? Sí, no tenía que meter. ¿Y usted qué no dice? Que ya no está niñito. Compórtese ya, que le gustaría que le hicieran esa broma. Usted, ¿verdad que no? Sea lo suficiente hombrecito. Si yo me ando metiendo en lo que él
el bicho le había hecho a ella, yo sí me iba a dejar. Por eso le digo que ustedes no. Pero hay otra forma de hacerlo, de platicar con él, no de hacer esa gran barbaridad que dice al pobre bicho. ¿Y para qué vamos a platicar si él no entiende? Nosotros le hablamos y hablamos. ¡Ay! ¿Cómo que no? ¿Y qué fuera a ver de qué otro país para no entenderle? Dice que estará pasando allí, dijo. No sé qué ha pasado, dijo. Yo voy a ver, dijo, con este tan... Sí, potillo. Es que ese señor está así. Eso no quiere decir que yo voy a estar embarazada igual que ustedes. No, es que la cosa, mire. Así es la cosa. El bicho lo quiere para ella y ella quiere lo para él. Pero va a ser una mujer casada. Así está la cosa. Yo sola soy mejor, fíjate. Yo ya soy una mujer casada. Ay, mire. Estas personas están insultando a Olga y tratándomela de chambrosa. Yo creo que decir verdad es no ser chambroso. Eso no le llamo chambre. Inventar es una cosa. Ella hasta le quiso haber pegado, ¿verdad? Sí. Eso sí es chambre. Ese niño sí es chambroso. Eso sí le llamo. Eso sí es chambre, fíjate, porque yo ni siquiera te he tocado. Bien, corrija chambroso. A su hija y dígale que a los niños no se les pega. Ay, no sí. Conociera a este niño, no chismoso, que es. Yo hubiera entre dudas. ¿A este niño? Sí. Bueno, ¿y qué pasa? Pues? Le faltan a respetar con ancianos, miren ustedes. De verdad que no, ¿qué? Es un anciano, lo que está haciendo. Es un señor, ya. ¿Usted vino a quitar al niño? ¿Cómo? Pues yo vine a defenderla porque esa mujer le estaba queriendo pegar. ¡Ah! Sí, qué mentira más grande, la tuya, otra no te puedes inventar. Esta mujer, esta mujer sí le lleva un premio a los chambrosos. ¿Sí? Sí, mira, yo te doy un consejo. Si no ves que hay que delatar el abajo, ignorarlo, porque ellos saben que es mentira y se les... La gente chambrosa se ignora. Que me da cólera. Ella es la que le quiere pegar, don. Sí, esa mujer. Ay, no, ay, poniendo quejas, me quieren pegar y no que muy hombrecito con niño. ¿Qué es lo que le ha pasado últimamente? ¡Laura! ¡Laura! ¡Qué bárbaro! Yo me he preocupado. Yo tengo mis propias preocupaciones, hombre, mi trabajo. Yo a ella la dejo allí con... más que ya yo todos los quehaceres de la casa, luego ella, que no, que se desaparece, sino más por así. Es que muchachita, vos sí, creo que ya me está colmando la paciencia. Es que me está reportando un chiví, ya llevarlo en la mano. Pero no, es que uno ya muy enojado, no, pues puede hacer cosas que después se va a arrepentir. Pero no, se va a tratar de controlar un poco, pero es así. Se lo voy a decir, se lo voy a hacer saber que no me haga estas cosas, hombre, escúchame, señor, allá me mantengo ocupado, hombre, y aquí ando perdiendo mi tiempo, que en realidad, bueno, es mi hija, y tengo que hacerlo. Si ella se portara diferente, pues yo no anduviera en este trabajo, ¡Laura! Esta niña ni me oye, ni siquiera me contesta. ¡Laura! ¿Cuáles son los pasos que ella anda dando y que a dónde va? Pues claro, si va a visitar un amigo, una amiga, tiene que hacérmelo saber a mí. Yo soy su papá y soy el primero el que tengo que saber qué es lo que anda haciendo. Que no puede ser otra persona. ¿Cómo me va a preocupar otra persona? Pues si yo soy el que me tengo que preocupar tanto por esta muchachita. ¡Ah, chica! ¡Un avión! ¿No será que mi papi hasta en avión me anda buscando? No, va muy alto, no creo que vaya a ser eso. Ay, pero si me hay. Me han pegado una chilía así, así me que. Porque si me le he escapado, pero. Ese avión va muy alto, porque ni creo que tampoco me ande buscando un avión. Dios mío, ayúdame para que. Para que no me vaya a encontrar, porque si no. Les digo que me manda para donde mis abuelos que me dicen que me queden. ¿Cómo puedo quedar sin mi amiga que no la vea? Está la bonita, hombre, mi niña. ¿Qué te me has hecho, hombre? ¡Qué barbaridad!
Yo es que hoy sí, jamás en mi vida le había pegado yo a mi niña, jamás la había tocado yo, porque siempre ella es una chamaca muy bien portada, pero ahora lo que me ha hecho, qué barbaridad, no, sí, sí. Voy a tocar una ahorita. ¡Laura! ¡Ay! Y ahí está todo.